Y en ese marco, en el modelo de desarrollo sustentable, los pueblos originarios tenemos un planteo milenario, que nuestro planteo va desde lo espiritual, lo cultural y en relación a nuestra conexión con la Madre Tierra. Nosotros podemos dar un ejemplo de cómo tenemos que convivir con la biodiversidad, con el respeto, vivir en armonía, desde la relación entre los ríos, las montañas y en armonía, porque sabemos que la tierra, el cuidado de la tierra, del medio ambiente, es la continuidad como pueblo, es la garantía de la continuidad de todos los seres humanos del planeta. En ese marco también decir que Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos originarios a través de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. También estamos contemplados por el convenio 169 de la OIT, en donde Argentina, a través de la ley 24071, ratifica. En donde también, bueno, también tenemos la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es así que tenemos que decir que los pueblos originarios somos sujetos de derecho, no objeto. Y hoy nos vemos en este compromiso y el desafío en